Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva video receta. Hoy vamos a hacer coca de cristal o coca de vidrio. Para ello vamos a necesitar 100 ml de agua tibia, 250 gramos de harina de trigo, 40 gramos de azúcar normal, pizca de sal, 30 gramos de aceite de oliva suave, 30 ml de leche entera o semidesnatada, 5 gramos de levadura fresca, 40 ml de anís. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la levadura con el agua tibia y una cucharadita de la harina que tenemos. Mezclamos bien y reservamos. En un bol vamos a tamizar el resto de la harina. La pizca de sal, una cucharadita del azúcar que tenemos, la mezcla que teníamos reservada de levadura, la leche y una cucharadita del aceite que tenemos. Y cuando no podamos más, la pasamos a la mesa para seguir amasando. Cuando tengamos una masa uniforme y que no se pega en las manos, la dejamos reposar en un bol tapada con un trapo al menos 30 minutos. En un bol más pequeño, con un poco de agua, vamos a añadir unos 15 gramos de piñones pelados. Esto es opcional. Ahora vamos a dividir la masa en 4 trozos de 100 gramos aproximadamente cada uno. Y estiramos lo más fino que podamos, en forma alargada. Ponemos un poco de harina en la masa y en el rodillo. Y las vamos a ir poniendo en una bandeja de horno con papel de horno. Le ponemos aceite por encima. Azúcar. Y a estas les voy a poner los piñones que tenía reservado escurridos. Yo voy a hacer un par de cocas con piñones y otras dos solo con azúcar. Estas dos las voy a hacer solo con el aceite y el azúcar. Así me las llevo al horno precalentado a 200 grados calor arriba y abajo sin ventilador por entre 10 y 15 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que cuando estén bien doraditas ya las tenemos. Cuando salgan del horno, les ponemos anís por encima y listo. Unas cocas súper ricas, fáciles de hacer y muy rápidas de preparar. Espero les guste y se animen a hacerlas.